Te pillé. Pero no es por donde tengo que ir. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Las aventuras de Gerardo, el gallín mágico. Alias Nio. Yo soy Magister Magus y he encontrado la debilidad del bicho este. Si le atacas muy seguido, se muere. Pero también he encontrado la debilidad del hombre polilla. No sé si es un hombre polilla realmente. Simplemente que... ¡Ay! Ahí estamos. Y si vamos por aquí, resulta que si matas a los hombres de piedra no vuelven a la vida, lo cual es un alivio, porque ahora puedo pasar por aquí sin ningún problema, entrar aquí y curarme. Levantarme otra vez. Mira, además estoy limpio, qué maravilla. Pasar por aquí, encontrarme a este que está meditando y no puede invocar nada, y ahora le puedo matar por detrás. Armadura de ministro de justicia. Y aquí está mi oso. Vale. Es una criatura de fuego, o sea que las trampas no van a servir de mucho. Habrá que hacerlo como planeaba hacerlo desde el principio. Vamos a evitar morir. Aunque me vendría bien. Me vendría bien morir ahora mismo. No sé por qué me he puesto veneno si sé que no es efectivo. No creo que sea posible atacar al... Tú también, ¿eh? Es buena idea, ¿eh? El Kusarigama es un buen arma para atrapar enemigos precavidos que no tienen ni idea de lo que se están enfrentando. Como tú.
Vale, sé que posiblemente vaya a perder todas las almas si voy por aquí, pero... Ya os vale, ¿no? Todos los dos juntitos. Vale. Ay. Bueno, lo que estaba diciendo. Ahora, aunque haya perdido todas las almas que tenía guardadas, puedo cambiar de espíritu guardián y ponerme a... Hinezumi. También voy a cambiar los jutsus. En vez de talismán de rayo me pongo el talismán de fuego. Y en vez del disparo de rayo me pongo el disparo de fuego. Me quito el paravientos. Y disparo explosivo. Y ahora si lo he puesto bien. ¿Qué hace disparo explosivo? Solo para... eso me gusta. Tengo a Hinezumi. O sea, que todo maravilloso. Me ha pillado, me está pillando bien, ¿eh? Ya te vale, ¿no? Y ya estaría. Espera, tengo esto a tope. ¿Por qué estoy yendo por aquí? Ah, no, sí, porque quería hacer lo de matar a ese Oni. Tener que depender de Hinezumi. Tengo munición de... Tengo un tiro. One shot. One opportunity. Pues habré que cargarse a ese dichoso espíritu de una vez por todas. No. Por aquí no. Si quiero librarme del espíritu, quiero hacerlo de la manera correcta. Librándome primero del pesado del mago que lo controla.
Ya te tengo. Comete un error estúpido, no me sigas. ¡Ya está! Perfecto, no necesitaba más. Era lo que quería hacer. Ahora atentos a este. Como buen shinobi que somos, lo que tenemos que hacer aquí es esperar. Y creo que nos quedaba alguien por aquí. Tú, ¿verdad? Ya está. Estrategia. Las maravillas del mundo civilizado. Pillado. Uf. Vale, hay que ir a por mis cosas, pero hay que tener cuidado de que no me maten para perder otra vez toda la experiencia que había ganado. Es bajando por aquí. Como lo sabía. Conozco qué es lo que pasa, lo que le pasa a la gente cuando no está atenta. Tenemos que cargarnos al blanco primero. Vale, este juego no es justo. Me los ha vuelto a matar. No te fíes de lo que te rodea. Recuerda siempre, a veces la mejor estrategia es la retirada. Ya, ya. Pero en este caso no puedo retirarme. Al menos todavía no.
A ver, estás aquí, ¿verdad? Como decíamos, vamos bajando por aquí. Claro que no tengo los espíritus. Esto no es como Ghost of Tsushima. Esto no es como Ghost of Tsushima. Donde el enemigo está siempre atento a lo que vas a hacer. No, no, porque eso sería entonces un poco... Esto no es como Ghost of Tsushima, que cuando el enemigo no está en la cámara no te va a atacar. Aquí el enemigo te va a atacar sí o sí. Au. ¡Cabrón! Odio a estos monjes. Lo peor de todo es que estos monjes no los puedo matar. No los puedo matar. No puedo, no puedo con ellos, no puedo. ¿Te da Queen? ¡Sí da Queen, picatol! ¡Nol! ¡Y un filtro picatol de la pradera! Están muy juntitos. Tengo que matar primero al de blanco, porque el de blanco es el más poderoso. Tengo que hacerlo con sigilo, además. Aquí vienes. Es que ni siquiera genera luz. Ni siquiera con las llamas genera luz, lo cual me ayudaría un montón. Hacha asesina. Me ayudaría un montón que generase luz, porque así al menos podría decir, uy, está viniendo por aquí. Pero es que no genera luz, o al menos no genera tanta luz como para poder decir nada. Exacto. Es que además se va curando. El blanco es el peor. El blanco es el peor de los dos. Te ponen un jefe junto a dos enemigos que ya son duros de por sí. Y juntos son peores. Armadura del excepcional, Kabuto.
Vale, antes de nada, no hay nada aquí que podamos coger, ¿no? Aquí no hay nada que podamos coger. He bloqueado mientras estaba preparando el ataque. He bloqueado mientras preparaba el ataque y he pagado por ello. ¿Sabes qué? No. Vamos a hacer esto de una manera diferente y más sencilla para mí. ¿Tú? Primero no vamos a morir contra un... contra una rueda. Segundo. Vamos a intentar hacerlo con una técnica mágica. Basada en aprender a utilizar nuestro entorno como buenos shinobi que somos. Es ir por aquí, ir por aquí, ir por aquí. Vamos por aquí. Ataque con sigilo. Y nos libramos de ti. Eso es solo parte de la estrategia. Creo que podéis ver por dónde va mi plan. Cuando las cosas se hacen bien, dan gusto, dan gustito. Fuerza bruta. Ahí está. Ahí está. Y he conseguido cumplir esta misión. ¡Fuerza bruta! Sí, pero lo he conseguido cumplir. ¿Qué es lo importante? He perdido un montón de almas. He perdido un montón de amarrita. Estoy un poco enfadado. No sé si lo notáis por mi voz. Ah, ¿sabéis qué? Voy a gastar todas mis piedras y voy a intentar subir de nivel con esas piedras.
Va a ser divertidísimo. Anjindon, os estoy tremendamente en deuda. Habéis devuelto la paz al castillo de Sawayama. Dejad que nos ocupemos del resto. En pos de la paz que el señor Ieyasu tanto ansía, no debemos dejar ni el rastro de lo acontecido. Debo pediros asimismo que de vuestros labios no salga ni una palabra de todo esto. Por supuesto que me dicen que me calle. No, claro, no, tienes que callarte para mantener la reputación de tal. Pues lo he pasado mal, lo he pasado mal en este maldito templo. Vamos a subir de nivel a tope. Y ahora solamente nos quedaría esta misión principal, pero ahora puedo subir de nivel una vez, una sola vez. Vale, espero que os haya gustado este vídeo. Me ha costado lo suyo, pero por fin he derrotado de manera limpia al hombre polilla. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.